tardes. Señoras, señores, faltan 3 minutos para que dé comienzo el espectáculo. Espectaculares.
maar toch daar verzwelgt Julie. Daar verzwelgt het zwaar van Julie. Waarvan gebeurt het? Harnas. De kleine koe die is toch. Waarvan gebeurt het? Lampen. Steunte water. Nu naam is het ik toch alleen. Ook van schoorkijken. Raam zon in zon van jou. Nu zie je de overwinningskrant ons hoog. Wat is het dan? Nu zie je de overwinningskrant ons hoog. Ze is tegen. Signora. El espectáculo va a comenzar. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y desconecten las alarmas de sus relojes. Recordamos también al público asistente que no está permitida la realización de fotografías, con o sin flash, así como la filmación o grabación, total o parcial del espectáculo. Muchas gracias. Imagen helada de un santo rey. Pálidas cenizas de la casa de Lancaster.
hermano que te hizo esas aberturas. Maldito el corazón que tuvo corazón para realizarlo. Maldita la sangre que aquí dejó esta sangre. Caigan sobre el odioso miserable que con tu muerte causa nuestra miseria. Más horrendas desgracias que pueda yo desear a serpientes, arañas, sapos y todos los reptiles venenosos que se arrastran por el mundo. Que si tuviera un hijo, sea abortivo, monstruoso y dado a luz antes de tiempo. Que si tuviera esposa, sea más desgraciada por su vida que lo soy yo por la de mi joven señor y la tuya. Señora. ¿Qué negro nigromante ha evocado a este demonio para impedir las obras piadosas de la caridad? Dulce santa, por caridad, no estéis tan malhumorada. Horrible demonio. En nombre de Dios, vete y no nos conturbes más. Porque has hecho tu infierno de esta dichosa tierra, llenándola de imprecaciones y gritos de maldición. Si gozas al contemplar tus viles acciones, ¡ve aquí el modelo de tus carnicerías! Caballeros. Caballeros, mirad. Las heridas de Enrique muerto abren sus bocas congeladas y sangran otra vez. ¡Oh, vergüénzate, montón de deformidades! Porque es tu presencia la que hace exhalar la sangre de esas venas vacías y heladas donde ni sangre queda ya. Tu acción inhumana y contra natura provoca este diluvio contranatural. ¡Oh, Dios, que has formado esta sangre, venga su muerte! ¡Oh, tierra que has bebido esta sangre, venga su muerte! ¡Cielos, destruid con centellas al criminal, o bien tierra! ¡Abre tu boca profunda y trágale vivo guiándolo hasta el infierno! Señora, ¿ignoráis las reglas de la caridad? Que exigen devolver bien por mal y bendecir a los que nos maldicen. Villano, tú no conoces leyes divinas ni humanas, porque no hay bestia tan feroz que no sienta alguna piedad. Yo no siento ninguna, luego no soy tal bestia. Asombro, el diablo diciendo la verdad. Es aún más asombroso ver ángeles tan coléricos. Permitid, divina perfección de mujer, que me justifique en esta ocasión de tantos supuestos crímenes. Permite, monstruo infecto de hombre, que te maldiga en esta ocasión por tantos crímenes comprobados. Mujer bellísima, cuya hermosura no es posible expresar. Digamos que yo no los maté. Digamos entonces que no habrían muerto, pero lo están por ti, diabólico miserable. ¡Yo no he matado a vuestro marido! ¿Pues qué? ¿Eh? ¡Vive entonces! No, no. Ha muerto. Y lo ha sido a manos de mi hermano Eduardo. Mientes por tu infame boca, porque nunca has soñado más que en sangre y carnicería. ¡Con que no mataste al rey! Os lo concedo. ¿Me lo concedes, puerco espín? Entonces que Dios me conceda también que seas condenado por esta acción maldita. Era gentil, dulce y virtuoso. El elegido para el reino del cielo, que lo conserve. Está en el cielo donde tú no irás nunca.
Que yo me agradezca pues haberlo enviado. Había nacido más para esa mansión que para la tierra. Tú no has nacido para otra, sino para el infierno. O para un lugar bien distinto. Si queréis que os lo diga. ¿Algún calabozo? Para el lecho de vuestra alcoba. En suma lo habite la alcoba donde reposes. Así será, señora. Hasta que me acueste con vos. Pero gentil Eliana, dejemos este agudo salto de nuestras inteligencias y discutamos de manera más reposada. La causa de la prematura muerte de Enrique y Eduardo no es tan censurable como su ejecutor. Tú has sido la causa y el efecto, maldito. Vuestra belleza ha sido la causa y el efecto. Vuestra belleza que me incitó en el sueño a emprender la destrucción del género humano, con tal de poder dormir una hora en vuestro seno encantador. Si creyera eso, homicida, te juro que estas uñas desgarrarían la belleza de mis mejillas. Mis ojos no soportarían ese atentado a la hermosura. No lo ultrajes mientras yo esté presente. Me ilumina como el sol ilumina el mundo entero en mi día. Mi vida. Vengarme de ti. Ah, es injusta contienda, señora, que de vengarse de quien te adora. Es contienda justa y razonable querer vengarse de quien mató a mi esposo. ¡El que mató a tu esposo lo hizo para procurarte otro mejor, señora! ¡Otro mejor no respira sobre la tierra! ¡Vive! Y te ama con exceso. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. ¿Por qué me escupes? Si fuera para ti, mortal veneno. Jamás habría veneno de tan dulce lugar. Más caería sobre más inmundo sapo. ¡Aparta de mi extensión a mis ojos! Tus ojos, dulce señora, han inficionado los míos. Tus ojos han hecho brotar de los míos amargas lágrimas, humillando sus miradas con abundantes gotas infantiles. No he suplicado jamás a amigo ni a enemigo. Jamás mi lengua pudo aprender una dulce palabra de afecto, pero hoy, que tu hermosura es el precio de todo, mi orgulloso corazón suplica y mi lengua me obliga a hablar. No muestres ese desprecio en tus labios, señora, pues se han hecho para el beso, no para el desdén. Si tu vengativo corazón no puede perdonar, mirad, mirad, aquí te entrego esta daga de acerada punta. Si te plazo hundirla en mi sincero pecho y hacer salir el alma que te adora, ofrezco mi seno desnudo al golpe mortal y humildemente te pido de rodillas que me des la muerte. ¡No, no! ¡No te detengas! ¡Yo maté al rey Enrique! Pero fue tu belleza la que me impulsó. ¡Vamos, vamos! ¡Termina de una vez! ¡Yo apuñalé al joven Eduardo! Pero fue tu cara celestial la que me guió. Alza otra vez la daga. O álzame a mí. De pie, hipócrita. Aunque deseo tu muerte.
No quisiera ser tu verdugo. Dime que me mate y te obedeceré. Ya te lo he dicho. Eso fue tu cólera, dímelo de nuevo. Y acto seguido, esta mano, que por tu amor mató a tu amor, matará por amor tuyo a un amante más sincero. Serás cómplice de la muerte de ambos. ¿Quién conociera tu corazón? En mi lengua está representado. Me temo que uno y otro sean falsos. Entonces no existió jamás hombre sincero. Bien. Guardaos vuestra daga. Hacemos pues las paces. Eso lo sabrás más tarde. Pero puedo vivir en la esperanza. Los humanos viven de esperanza. Dignaos aceptar este anillo. Recibir no es conceder. Mira cómo se ciñe mi anillo a tu dedo. Así está circundado en tu seno mi pobre corazón. Cuida de ambos, pues los dos son para ti. Y si tu pobre y devoto servidor puede solicitar aún otro favor. ¿Qué sé yo? Que vayáis a descansar a Crosby Place, donde después yo haya sepultado a este buen rey y regado su tumba con mis lágrimas de arrepentimiento, iré con toda diligencia a ofrecer a mi respeto. Por varias razones que ignoráis, os suplico me concedáis esta gracia. Con todo mi corazón. Y me alegro mucho también de veros tan arrepentido. Dadme vuestro adiós. Es más de lo que merecéis. Pero puesto que me enseñáis de tal modo a adular, imaginaos que os lo he dado ya. Se ha hecho nunca de este modo el amor a una mujer. Se ha ganado nunca de este modo el amor de una mujer. La obtendré. Pero no he de guardarla mucho tiempo. ¿Cómo? Yo, que he matado a su esposo y a su padre, logro cogerla en el odio más implacable de su corazón, con maldiciones en su boca, lágrimas en sus ojos, en presencia del testigo sangriento de mi odio, teniendo a Dios, a su conciencia y a ese ataúd contra mí. Y yo, sin amigos que amparen mi causa, salvo el mismísimo diablo en persona, y alguna mirada de soslayo, y lo conquisto. El universo contra la nada. ¿Cómo? ¿Ha olvidado ya? ¡No! No.
Dios se ofendería al verme tan poco propicio a acatar sus preceptos. En el común sentir de la gente se llama ingratitud, que rehúsa de mal grado satisfacer la deuda que el cielo reclama. Y sin embargo, como quiera que la voluntad mía no sea inquebrantable, sufro aquí, expuesta a su ruptura. Temo que el mundo ha de prepararse para presenciar un devenir turbulento. Mi amante esposo y buen rey Enrique y mi hijo Eduardo han sido asesinados. El espíritu del deforme y altanero duque de Gloucester y los ambiciosos hijos de la ilícita y usurpadora reina Isabel no presienten el peligro que se les acerca. ¡Oíd mis vaticinios! Que por cebía volveréis a ser gobernados en lugar de gobernar sucediéndoos conforme al daño que me habéis hecho. Calla, Margarita. Inútiles pronósticos si son contra el aire que te ahoga. Oh, Dios misericordioso. Permite que en la primera ocasión que se presente todos reciban la furia de mi honor dañado. Esa caterva de vampiros, encabezada por el duque de Gloucester, sufrirá que me han hecho sufrir a mí. Ya el invierno de nuestro descontento se ha transformado en un glorioso estío. Por este sol de York, todas las nubes que pesaban sobre nuestra cabeza y hacen sepultadas en las hondas entrañas del océano. Ahora nuestras frentes están ceñidas con las guirnaldas de la victoria. Nuestras abolladas armas penden los monumentos. Nuestras temibles marchas han trocado en regocijados bailes. El duro rostro de la guerra lleva ahora pulidas las arrugas de su frente. Y ahora, en vez de montar corceles para espantar el ánimo de los feroces enemigos, hace ágiles gaviolas en las habitaciones de las damas, entregándose al compás de un lascivo laúd. Pero yo no he sido formado para estos traviesos deportes, ni para cortejar a un amoroso espejo. Yo, groseramente construido sin la majestuosa gentileza para pavonearme ante una ninfa de libertina de su montura, yo privado de esta bella proporción y desprovisto de todo encanto por la pérfida naturaleza, deforme sin acabar, enviado antes de tiempo a este latente mundo, terminado a medias y eso tan imperfectamente que los perros me ladran cuando ante ellos me paro, no puedo hablar. Mi lenne velem hő meghalna. Mora. A férjem halála, aki a király. Mora. Que sería de mí? Que sería de mí? Si él muriera. Si él muriera, la pérdida de mi esposo, nuestro rey, equivaldría a todas las desgracias, a la que convendría sumar la desgracia de ver a mi bondadoso hijo, al cuidado de Ricardo Gloucester, un hombre que ni me quiere ni nos quiere. Calmaos, hermana. No cabe duda
que su majestad recobrará su acostumbrada salud. Luchó por su corona contra el rey Enrique y su hijo Eduardo. Y su enfermedad desaparecerá, como sus enemigos lo han hecho en el campo de batalla. Y así, ya que no puedo mostrarme como un amante en estos bellos días de galantería, he determinado portarme como un villano y odiar los frívolos placeres de estos tiempos. Lady Ana. ¡Lady Ana! A cuyo padre y esposo le metí la espada hasta el puño. Camina rendida a mis aposentos. He valido de absurdas profecías para crear un odio mortal entre mis dos hermanos, Clarence y su majestad Eduardo IV de Inglaterra. Y si este es tan leal y justo como yo, sutil, falso, traicionero, hoy Clarence deberá ser aprisionado en la torre a causa de una profecía que dice que un tal Jota será el asesino de los hijos de Eduardo. Y aquí mis dos peones al tiempo cumplido, que escoltarán a mi hermano en su último movimiento. ¡Llegaos, muchachos! Acerca de vuestra misión me vayáis meditando. Veamos. ¿Estáis dispuestos a ultimar el asunto? ¡Estamos, milord! Sed prontos en la ejecución. Traed a Clarence a mi presencia para un corto parlamento y posteriormente, como os indiqué, lo recluís en la torre. Permaneced incomovibles, pues es mi hermano un buen orador y pudiera mover vuestros corazones a la piedad si la atendéis. ¡Babilón! ¡No nos pondremos a charlar! ¡Utilizaremos nuestras manos y no nuestras lenguas! ¿Los habladores? ¡No son hombres de acción! Me gustáis, muchachos, que vuestros ojos dejen caer piedras de molino cuando los suyos derraman lágrimas. Id a despachar vuestro asunto inmediatamente. Debo atender más negocios. Hermano, hermano, vos que habéis visto hoy a mi esposo, ¿qué síntomas de mejoría habéis notado en él? Hay esperanzas. Su gracia está contento. ¿Habéis conferenciado con él? Sí, señora. La paz rodea su corazón. Me ha comunicado que desea reconciliarse con sus dos hermanos, el duque de Gloucester y Clarence. Los acaba de convocar ante su real presencia. Lord Hastings y yo mismo acabamos de sellar con un abrazo nuestras antiguas disputas. Ojalá se arregle todo. Pero me temo que nuestra felicidad toca su término. Se me ha calumniado. Y no lo toleraré. ¿Quiénes son los que se quejan al rey de que yo le ponga mala cara? Soy severo, no le amo. ¿Tú? 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 ¿A quién se refiere su gracia? ¡A ti, que careces de gracia y honradez! ¿Cuándo te he injuriado yo? ¿Cuándo te he ofendido? ¿O alguno de vuestro partido? Mala peste a todos vosotros. ¡Mi lord de Gloucester! No tenéis razón. Mi esposo, de su propia voluntad, adivinando quizá el odio que alimentáis en vuestro interior, os manda llamar al fin de conocer los motivos de vuestras malcreencias y ponerles término. Pareciera que envidiarais la elevación de mi familia. Dios quiera que no os necesitemos nunca. Ah, en cambio, Dios quiera que yo sí os necesite. Sé que por vuestras intrigas se conducirá a mi hermano Jorge, duque de Clarence, a prisión. Juro que he sido el mejor abogado de su causa.
mí las sospechas? Amable dama. ¿Recordáis a Lord Hastings? ¿Podríais negar que no fuerais vos la causa de su encarcelamiento? ¡Puede negarse! ¡Puede negarse! ¿Lo ignora alguien? ¿Qué no podrá vuestra hermana? ¡Ella puede! Vaya que sí puede. ¡Mi lord! He soportado demasiado vuestros groseros insultos y vuestras amargas ironías. ¡Por el cielo! Que informaría a su majestad sobre estos odiosos ultrajes. Más me valdría ser mísera campesina que una gran reina bajo condición de aguantar tales ataques e insolencias. Siento poca alegría en ser hoy la reina de Inglaterra. ¡Ese honor, trato y rango me pertenecen! Antes que fuese reina y que mi hermano, vuestro esposo, fuera reina, yo la vestía de carga de todos sus asuntos. El exterminador de todos sus orgullosos adversarios, para coronar su sangre, he vertido en la mía propia. Y otra más preciosa que la de la suya. En cuyo tiempo vos y vuestro esposo de la casa de York fuisteis partidarios de la casa de Lancaster. ¿Eh? Sí, vos también lo creéis. ¡Mi lord de Gloucester! En aquellos difíciles días que evocáis para demostrar que éramos enemigos, no hacíamos sino seguir a nuestro señor el rey legítimo, como seguiríamos a vos si lo fueseis. Si lo fuese. Jamás. Antes mozo de cuerda. Miseritas mondadural. Hoy. Por la poca alegría que, según decís, mi lord, tendríais a reinar sobre este país, podéis imaginaros la escasa que siento yo en ser reina. ¡Claro que sí! ¡Poca es la alegría que experimentas en serlo! Yo que lo fui antes de que se me robara el título, no experimento mucho más. ¡Escuchadme, agresivos piratas, que os disputáis el reparto de lo que habéis robado! ¿Quién de vosotros puede mirarme sin estremecerse? Sino como súbditos ante su reina, al menos temblad como rebeldes ante la que han destronado. ¡No evites mi vista! Espantable bruja arrugada, ¿no sabes desterrada bajo pena de muerte? Sí, pero he encontrado más penoso el destino que la muerte que pueda aguardarme aquí. Me debes un esposo y un hijo. Con mi reino y los demás, obediencia. Señora, perdisteis el trono en batalla. Ah, vuestra expulsión es legítima. Dios es justo al vengar al inocente. Acciones odiosas y deleznables se cometieron bajo vuestro reinado. Se me eriza el cabello. Solo de pensarlas. ¡Acciones que hasta los tiranos lloran cuando les son contadas! ¿Cómo? Disputabais antes de mi llegada presto para despedazaros unos a otros. ¿Y ahora volvéis vuestra cólera contra mí? ¿Pueden mis maldiciones atravesar las nubes y penetrar en los cielos? Pues si es así, dad paso de esas nubes a mis rápidas imprecaciones. Y a falta de guerra, sucumba vuestro rey, víctima de su propio libertinaje, como pereció mi amado esposo asesinado. Que tu hijo Eduardo, ay, príncipe de Gales, para compensarme de Eduardo, mi hijo, que era príncipe de Gales, muera en plena juventud víctima de igual violencia. Que tú, que eres reina para venganza mía, sobrevivas a tu gloria tan desdichada como sobrevivo yo, que puedas vivir lo suficiente para llorar la pérdida de tus hijos, que tus días de felicidad acaben mucho antes que tu muerte, y que tras interminables horas de dolor fallezcas, dejando de haber sido madre, esposa y reina de Inglaterra. ¡Yo! ¡Tú, Lord Hastings! Y tú, Lord Rivers, que estabais allí presentes cuando mi hijo fue atravesado por sanguinarios puñales. Dios le ruego que ninguno de los dos viva en su término natural sin que tronche vuestras vidas un imprevisto accidente.
¡Pues ya has hecho tus conjuros, no, odiosa y maldita bruja! Perro, me iba a olvidar de ti. Forzoso te será escucharme. El gusano de la conciencia roa sin descanso tu alma. Que mientras vivas, tus amigos te sean sospechosos de traidores. Y tengas a los más pérfidos traidores por tus mejores amigos. Que jamás cierre el sueño en tus ojos. Oprobio del vientre que sale de tu madre. Engendro aborrecido de los riñones de tu padre. ¡Andrajo de dolor! ¡Te detesto! Margarita. Ricardo. ¿Qué? No te llamo ni te nombro. Pues perdón, te pido entonces, pues pensé que me habías llamado a mí con todos esos odiosos nombres. Sí, bien. Pero no esperaba tu respuesta. Y ahora deja que acabe con mis maldiciones. Así todas vuestras maldiciones acabarán en vos misma. Pobre esbozo de reina, vano alarde de mi esplendor. ¡Loca! ¡Loca! Pero estás afilando el cuchillo que ha de matarte. ¡Ya llegará el día en que implores mi ayuda para maldecir a ese ponzoñoso reptil jorobado! ¡Basta! ¡Basta! Nobilísimo Buckingham, que desde ahora a ti y a tu familia os sonría la fortuna. Vuestras ropas no están manchadas con nuestra sangre. No te incluyo en mis maldiciones. No, ni a mí, ni a ninguno de los aquí presentes, Margarita. Las maldiciones nunca sobrepasan los labios de los que las exhalan en el aire. Quiero creer que ascienden al cielo. Mira, desconfía de ese perro. Cuando acaricia es para morder. Y cuando muerde, su diente emponzoñado envenena hasta matar. No imprimes con él. ¿Qué dice mi lord Buckingham? Oh, nada, nada de lo que yo repare, querido mi lord. Me burlas de mis buenos consejos y alabas al demonio de quien te quiere preservar. Ya llegará el día en que destroce tu gran corazón con algún pesar. Y ese día dirás: ¡la pobre Margarita fue una profetisa! ¡Me maravilla que se la deje en libertad! A la Santa Madre de Dios, no puedo censurarla. Ha sufrido demasiados ultrajes y lamento la parte que he tenido en ella. Bastante se ha dicho ya. Nobles lores, debo vigilar la salud de mi esposo, quien agradecerá vuestras distinguidas compañías. Seguimos a vuestra gracia. Hago el daño y grito el primero. Las malas acciones que hurto secretamente las coloco sobre la gravosa carga de los demás. Clarence, a quien en verdad arrojo a las sombras, he llorado por mí ante estos infelices crédulos. Y al punto no creen y les parezco un santo mientras yo represento al papel de demonio. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Qué significa esa tromba que siga vuestra gracia? Nuestro hermano, el rey Eduardo, que, interesado por la seguridad de mi persona, me ha designado a esta escolta para conducirme a la torre. ¿Por qué causa? Por llamarme Jorge. ¡Ay, mi lord! ¡Ay, mi lord! ¡Ay, mi lord! Pero eso no es culpa vuestra, de eso debía hacerse responsable a vuestros padrinos, pero... ¿Cuál es el motivo, Clarence? ¿Puedo saberlo? Cuando yo lo sepa, porque protesto que aún lo ignoro, pero... Alguien le ha dicho que toda su descendencia será desheredada por Jota. Y puesto mi nombre de Jorge, empieza por Jota. Se le ha metido en la cabeza que yo soy él. Estas
y otras puerilidades son las que le han movido a encarcelar. Claro, claro, eso es lo que ocurre cuando los hombres son gobernados por las mujeres. No es el rey quien nos envía a la Torre Clans, es ella, su esposa Isabel. Ella es la poderosa comadre de esta monarquía, desde que nuestro hermano la hizo dama. No fue ella la que remitió a los... ¡Suplico vuestras gracias! ¡Su majestad me ha encargado expresamente que nadie tenga con vuestro hermano una conversación privada! ¿De veras? Solo decimos que el rey es prudente, virtuoso, de su noble reina, que es bella, nada celosa, que posee un pie bonito, labios de cereza, ojos encantadores. ¿Qué decís, señor mío? ¿Podéis negar todo eso? Nada tengo que ver con eso, milord. Solo le suplico que acabe su coloquio con el noble duque. Conocemos cuál es nuestro deber. Somos los siervos de la reina y debemos obedecer. Adiós, hermano. Veré al rey. Cualquier comisión que queráis emplearme para mejorar vuestra situación, la haré gustoso. Entre tanto. Entre tanto. Yo os libertaré. Tened paciencia. ¡Ve! Y sigue el camino que no volverás a recorrer. Simple y crédulo, hermano. Te amo tanto. Inmediatamente quisiera enviar tu alma al fuego. He pasado una noche terrible, tan preñada de sueños espantosos y horribles visiones que no quisiera tener que pasar una parecida, aunque tuviera que pagarla con un mundo de días venturosos. ¿Y qué fue lo que soñasteis, milord? Soñé que me evadía de la torre y me embarcaba para Borgoña en compañía de mi hermano Gloucester, quien me invita a pasear por cubierta mientras recorremos a grandes pasos su movible piso. Creo verle tropezar y, como queriendo agarrarle, me hace por el brazo y me arroja por la borda a las terribles olas del océano. Qué terrible me hubiese parecido el ahogarme. ¡No me extraña! ¡Milord! ¡Que os espantaseis! ¡Dijera! ¡Que me estremezco de irosla contar! ¡Guardián! ¡Guardián! Quédate conmigo esta noche. Mi alma está apesadumbrada y quisiera volver a dormir tranquilo. ¿Qué? ¿Le damos de puñaladas mientras duerme? Tus palabras han hecho nacer en mí una especie de remordimiento. ¿Cómo? Mete al demonio en tu alma. Dale en la calabaza con el puño de tu acero. Y arrojémosle después, ¿eh? ¡A correr camino de la habitación vecina! ¿Y si los condenásemos por hacerlo? ¿Te creí resuelto? Volveré para ver al duque de Gloucester y contárselo. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Te lo suplico! ¡Confío en que se pase este mi acceso
De un instante a otro espero una embajada de mi Redentor para conducirme de este mundo. En mayor paz partirá mi alma al cielo, después de haber restablecido la paz de mis amigos sobre la tierra. Mi muy querido esposo, quiera Dios que la partida se demore. Dios salve vuestra gracia, mi reina. Prometedme que podré decir buenas noches sabiendo de vuestra unión fraternal con nuestro incomprendido Buckingham. Que la fortuna le acompañe. Gratos juramentos para mi enfermo corazón, que harán sanar a una cada vez menos enferma Inglaterra. Ahora solo falta aquí la presencia de nuestro hermano Gloucester para coronar este periodo bendito de paz. Y en buena hora, aquí llega vuestro hermano. ¡19! ¡20! ¿Qué? ¿Mejor? Acuérdate de nuestra recompensa una vez cometida la acción. ¡Sí! ¡Me había olvidado la recompensa! ¡Voto ya! ¡Muera! Dios guarda a mis soberanos. Rey, reina, felices días. Felices son en efecto por lo bien que hemos aprovechado el día. Hemos hecho obra de caridad, trocando en paz la enemistad y en bello amor el odio. Labor bendita, mi soberano señor. Igualmente yo deseo reconciliarme con todos. Ser enemigo para mí es la muerte. Y a vos, señora, os pido una paz eterna. No, sincera. Que recojo con afecto. ¿Pero qué pretendéis? ¡Lo que hacemos nos ha sido mandado! ¡Y el que lo ha mandado es nuestro rey! ¡Erróneo, vasallo, erróneo! ¡El gran rey de reyes ha escrito en las tablas de su ley que no debes matar! Estimado hermano, si estimáis esta nueva alianza, alegrad mi corazón. Y vos, esposa mía, dad a besar vuestra mano a nuestro hermano Gloucester y proceded con franqueza. ¡Nuestro deber! ¡Bien lo conocemos! Tus crímenes nos incitan aquí a degollarte. Si amáis a mi hermano, no me odiéis a mí. Y de buscar a mi otro hermano, el duque de Gloucester, os pagará mejor por haberme dejado vivir. ¡Os equivocáis! ¡Fue él quien nos ordenó mataros aquí! ¡Encomendaos a Dios, milord! Pues debéis morir. ¡Toma esta! ¡Y esta! Y si todo esto no es bastante, te ahogaremos ahí dentro en el tonel de vino. Gracias, milord. Mi soberano señor, suplico a su majestad que otorgue su gracia a nuestro hermano. A nuestro hermano Clarence, ya que injusto considero su ensayo. ¿Cómo, señora? ¿Os he brindado amor para esto? ¿Para ser escarnecido en presencia del rey? ¿Quién no sabe que mi hermano, el pobre duque, ha muerto? No, la orden fue revocada. Pero él, pobre infeliz, murió por vuestra primera orden, que debió llevar a un alado Mercurio. La contraorden se confió sin duda a un mensajero lisiado. ¿Ha pronunciado mi lengua la muerte de mi hermano? Mi hermano que no había matado a nadie. Su único crimen fue pensar, y no obstante su castigo, ha sido la muerte atroz por un absurdo presentimiento. Nadie habló por mi hermano, ni yo mismo. ¡Qué ingrato! Temo que la justicia de Dios caiga sobre mí, sobre los nuestros y sobre los vuestros por esta terrible acción. ¡Clarence!
Sus huérfanos hijos, mis preciosos nietos, que confundidos por el hosco destino, culpan a su tío, el rey Eduardo, de su pérdida. Infelices, inocentes, no pueden adivinar quién ha causado la muerte de su padre. Otra semilla, oscura y torcida, que con pérfidos besos y lágrimas les tergiversa, con sentencias que involucran con falsedad a la reina. Es mi hijo, sí, como tal me avergüenza, pero en mis pechos no amamantó esa perfidia. Engañar así a unos niños. Y no tan niños. ¿Quién me podrá impedir que gima y llore? Esquiva suerte la mía. ¿Qué ocurre ahora? ¿Por qué crecen las ramas y se ha arrancado la raíz? ¿Por qué no se secan las hojas al faltarles la savia? La muerte cruel ha roto en pedazos los dos espejos que reflejaban su augusta fisonomía. Y no me queda para consuelo más que un falso cristal que me aflige cuando miro en él mi oprobio. Eres viuda, sí, pero todavía eres madre. Que a mí la muerte arrancó de mis brazos a mi esposo y los dos apoyos que me sostenían, Clarence y Eduardo. De modo que este es el momento en el que nuestra viudez se debe reconfortar con vuestro hijo, el joven príncipe. Me parece oportuno que se envíe un séquito a recoger al joven príncipe para llevarlo a Londres y coronarlo rey. Señora, vos, hermana mía, ¿dais vuestra aprobación a este lúcido consejo? De todo corazón. Así sea, mi lord de Buckingham. Confía a los vasos los caballos más veloces y sé elocuente con él para que no demore ni un instante su partida. Deberá traer al príncipe a Londres con la mayor diligencia posible. ¡Agua! Habla con mi Lord Catesby. Confíale en nuestros propósitos con el príncipe. Debe hacernos buena labor. El árbol real nos ha dejado un fruto real. Que falto de madurar en el árbol, lo hará en la sombra de la torre. La bruta muerte de los reyes ha conmovido profundamente a los ciudadanos de Ponce. Bla, 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 bla. A la reina Isabel le conviene su lectura. Hermana mía, madre querida.
diga. Quiero traeros la felicidad. Me encargaré de que mi sobrino llegue presto a vuestros brazos. ¡Arde de impaciencia por ver al joven príncipe! Bálsamo de nuestros corazones. ¿Mi hermano? ¿Quién lo ha ordenado? Ese demonio, con el corazón de mármol que llamaste Gloucester, y su primo Buckingham. ¿Por qué delito? Ignoro las causas. No tiene la maldad resquicios para evitarla. Y el desalmado va ahora en búsqueda de mi débil cervatillo. Veo la ruina de mi casa y del trono. Y execrable inquietudes y discordia. ¿Cuántas veces os han visto pasar mis ojos? Mi esposo perdió la vida por ganar la corona. Y mis hijos han estado arriba y abajo, al vaivén de la fortuna, dándome alegrías lágrimas según sus ganancias o pérdidas. Y cuando todo estaba ya consolidado y las luchas domésticas disipadas, los vencedores se declaran la guerra entre sí. Hermano contra hermano. Sangre contra sangre. Frenética lucha fratricida. Cesa en tu rabia o déjanos morir para no contemplar más la muerte. Vuestro tierno hermano York hubiera querido venir a recibir a vuestra gracia.
pero su madre le retiene a su lado. Vaya pues, Lord Hastings, a convencer a la reina a que envíe al duque de York a saludar a su augusto hermano. Y sed lo más diligente que podáis, querido Lord. Decidme, tío Gloucester, ¿dónde me alojaré hasta el día de mi coronación? Oh, donde mejor convenga a vuestra real persona. Si me permitió aconsejaros, vuestra alteza debe reposar un día o dos en... La torre. La torre es el lugar que menos me gusta de todos. Tan joven y tan delicado. Dicen que nunca alcanzan larga vida. ¿Qué decís, tío? Decía que la fama vive mucho tiempo con independencia de los aposentos donde se duerme una noche. Tal vez dos. Sea pues. Primo Buckingham, tengo que comunicaros un proyecto. Como viva hasta ser hombre, he de reclamar mis antiguos derechos sobre Francia o morir soldado como he vivido. Los cortos estíos tienen ordinariamente una precoz primavera. ¡Alteza! ¡Alteza! Vuestro tierno hermano me ruega que os dignéis a visitarle frente a la cruz, donde imploran para cortar la alargada sombra de la noche a la que, dicen, está abocado el reino. Yo me dirijo. Y que sea solamente por ser el mi hermano sanguíneo el que no se le fuerce a presentarse ante... Milord, una última palabra antes de la reunión. Yo mismo y mi querido primo Buckingham iremos a ver a vuestra madre para aconsejarla que se reúna con vos en la torre y os dé la bienvenida. Yo no dormiría tranquilo en la torre. ¿A quién tendríais miedo, noble señor? Al espectro irritado de Clarence. Allí es donde fue asesinado. ¿Pensáis, Milord? ¿Pensáis si acaso el hermano del príncipe no haya sido instigado por su sutil madre para burlarse de vos y ultrajaros? No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo. Es un muchacho atrevido, ingenioso, dispuesto. Su madre de pies a cabeza. Sí. Dejemos eso ahora. Acércate, Catesby. Tu silencio me turba. ¿Qué opinas? ¿Sería empresa fácil hacer entrar en nuestro proyecto a Lord Hastings para elevar a este noble duque al trono real de esta famosa isla? ¿Hastings ama tanto al príncipe en recuerdo de su padre? Que no intentará nada contra él. En el transcurso del viaje y tras una jarra de cerveza que transportaba su buen sentido y aligeraba su lengua, me confesó que jamás vería una corona real colocada en cabeza que no fuera la de los dignos. Algo habrá de hacerse. Ya dispondremos de algo. Cortarle la cabeza sería justicia ante semejante indelicadeza. Y mira,
sea rey. Reclamaré todo el condado de Hereford y todos los bienes inmuebles de que estaba en posesión al rey mi hermano. Será mi pago por tus fraternales consejos. Reclamaré esa promesa de manos de vuestra gracia. Catesby y Stanley, ¿qué creéis? ¿Rehusará? Stanley procederá en todo como proceda Hastings. Bien dicho queda, cordiales lores. Adelantaos ahora a la torre. Pero primero recoged a los Hastings de los brazos de sus amados infantes con la excusa de la convocatoria de la coronación del príncipe de Gales. Yo llegaré con el consejo comenzado. Y dejadle hablar. Que el mezquino seque su lengua. De Stanley nos ocuparemos más adelante. ¡Nobles pares! Casi religiosa es la causa por la que nos hallamos aquí reunidos. Adoptar un acuerdo con respecto a la coronación. En nombre de Dios, hablad. ¿Cuándo llega el augusto día? Está todo listo para la regia ceremonia. Está, ya solo falta fijar la fecha. ¿Quién conoce las intenciones de Lord Gloucester acerca del particular? ¿Quién es el confidente más íntimo del noble duque? Lord Hastings, a vos y a él os une una estrecha amistad. Agradezco a su gracia el cariño que me profesa, pero en lo que me concierne a sus proyectos, no. No le he sondeado. Nobles milores, buenos días a todos. Espero que mi retraso no haya hecho descuidar el importante asunto cuya solución necesitaba mi presencia. De no haber entrado a tiempo de vuestro reposo, Lord Hastings hubiera pronunciado vuestra parte para la coronación del príncipe. Nadie sino Lord Hastings podía atreverse a ello. Su señoría me conoce perfectamente y me quiere bien, ¿eh? Pero antes, nobles pares, tengo una duda que resolver. ¿Qué merecen los que traman mi muerte valiéndose de medios diabólicos de condenada hechicería y que se han apoderado de mi cuerpo con sus infernales maleficios? Quien quiera que sea, merecen la muerte, Milón. Entonces, que vuestros ojos sean testigos del mal que se me ha hecho. Ve, ve, como estoy embrujado. Mirad mi brazo, mirad, seco. ¡Seco! Como un retoño marchito para la escarcha. Y ha sido la esposa de Eduardo, esa monstruosa bruja, que ha usado sus artes mágicas para señalarme así. Si se ha cometido tal acción... Si se ha cometido. Tú, protector de esa infame puta que viene con sí, será cometido. Cortarle la cabeza. Juro por San Pablo que no comeré hasta haberla visto. ¡Piedad! ¡Piedad para Inglaterra! ¡No! ¡No! ¡No para mí! He sido demasiado torpe como para no prever esto. Ahora necesito un sacerdote. ¡Margarita! ¡Ya está suspendida! ¡Abrumadora maldición! ¡Que la pise la cabeza del desgraciado Hastings! ¡Que no presto oídos a tus verdades! ¡Sangriento Ricardo! ¡Miserable Inglaterra! ¡Te auguro!
los que se rían de mí. No me sobrevivirán mucho tiempo. Peón C3. Caballo A7. Alfil D2. Reina A3. Alfil C4. Jaque. Mira, primo. El Lord Corregidor. Rápido. Seguidle al ayuntamiento y cuando llegue el momento oportuno os acercáis a él y lleváis la conversación a mi natural disposición a ocupar el cetro oficial frente a infantiles y bastardas sucesiones de mi hermano Eduardo. Si todo va bien, Torre 3-6. Hácamate, primo. Si todo va bien, traedlo al castillo de Beira, donde me hallaréis acompañado por reverendos padres y sabios obispos. Kelsby, traed al monje Penter. Decidle que dentro de una hora me hallará en el castillo de Beira. Es el momento. Es el momento de dar la orden secreta de poner a buen recaudo a los hijos de Clarence. ¡Y! Por la Santa Madre de Dios, los ciudadanos están mudos, no dicen una palabra. ¿Y el Lord Corregidor? Con él hablé de la nobleza de vuestra alma. Hice valer todas vuestras victorias en Escocia y cuando mi oratoria tocaba su fin, excité a todos cuantos amaban bien a su patria a gritar: ¡Yo salve a Ricardo, legítimo rey de Inglaterra! ¿Y lo hicieron así? No. Vive Dios, no dijeron una palabra. Semejantes a mudas estatuas se miraban los unos a los otros. Al ver esto les reprendí y me respondieron que el pueblo no tenía costumbre de ser interpelado. Algunos compañeros de mi séquito, apostados al fondo de la sala, arrojaron sus gorros al aire gritando: ¡Dios salve al rey Ricardo! Y dicho esto me vine. Entonces vendrá el Corregidor. Aquí llega de la mano de nuestro noble Kingsley. ¡El Lord Corregidor! Bienvenido, mi Lord. Me parece que he metido la pata. El duque no va a consentir en recibiros. Con seguridad sigue encerrado absorto en las meditaciones divinas en las que lleva días. Dudo que ninguna cuestión terrenal le distraiga de sus piadosos asuntos. Buen Gatsby, acudid al gracioso duque. Decidle que el Lord Corregidor y yo mismo hemos venido a celebrar una conferencia con su gracia sobre temas importantes, sobre graves asuntos relacionados con el bien general. Le informaré inmediatamente. Buen milord. Este príncipe no es un Eduardo. No se revuelca en el blando sofá, sino que dobla sus rodillas a la meditación. No se distrae con un par de cortesanas, no duerme para engordar su perezoso cuerpo, sino que ora para enriquecer su alma vigilante. Dichosa Inglaterra. Si quisiera este virtuoso príncipe tomar las riendas bajo su soberanía, pero temo que no consiente en ello. Pues, por vida, haga Dios que su gracia no nos diga que no. Oh, for Lord, for
no quieren. Cuando estos hombres piadosos y santos entregan las cuentas de su rosario, es tan difícil separarlos de ellas. Tan dulce es su éxtasis contemplativo. Favorable atención a nuestros requerimientos y perdónanos por interrumpir tu devoción y admirable celo cristiano. Suplico a vuestra gracia sirva a perdonarme si mi ardor por el servicio de mi Dios me hace olvidar la visita de mis amigos. Pero dejemos esto ahora. ¿Qué desea vuestra gracia? Lo mismo que desea el Dios que vela por nosotros y por todos los dignos habitantes de esta isla sin gobierno. Esta isla yace caída de espaldas en el abismo insondable del más oscuro desgobierno, y para salvarla vienen nuestros corazones a rogar a vuestra gracia tome la carga y la tutela de este, nuestro país, no como protector, no como regente, sino como heredero, que ha recibido de generación en generación los derechos de sucesión a un imperio que le pertenecen en propiedad. Uf. Estoy indeciso. Vuestra adhesión merece mi gratitud. Pero aun cuando todos los obstáculos se me allanasen en el camino hacia la corona, tal es la pobreza de mi talento y tan grandes y numerosas mis faltas que debería decir no. Es más, ¡digo no! Pero gracias a Dios, no me necesitáis y yo me siento insuficiente para venir en vuestra ayuda. Vuestro fruto, Eduardo, el hijo de mi hermano, nos hará dichosos con su reinado. No permita Dios que yo lo usurpe. Milord, pondré a mi lengua un prudente límite, pero baste decir que es Eduardo, nacido en lecho ilegítimo, solo por cortesía le llamamos príncipe. Así pues, buen milord, tomad para vos el beneficio de esta dignidad que se os ofrece, sino para hacernos dichosos a nosotros, para devolverle a su noble estirpe su curso legal. Aceptad, buen lord. Os lo ruegan vuestros ciudadanos. El pueblo os pide que seáis rey. ¿Por qué queréis abrumarme con estos cuidados? No sirvo para el mando ni la majestad. Si lo rehusáis, sabed que nunca el hijo de vuestro hermano reinará sobre nosotros como rey, sino que pondremos a otro cualquiera en su lugar para ruina y desgracia de vuestra casa. Querido príncipe, aceptad su demanda. En la de los ciudadanos, si la rechazáis, el país será el perjudicado. ¿Queréis precipitarme en un mundo de cuidados? Yo no soy de piedra, sino penetrable a vuestros amables súplicas. Primo Buckingham, puesto que queráis cargar sobre mis hombros el peso de la grandeza, quiera o no, estimo que debo soportar la carga. ¡Bendiga Dios su gracia! Mañana mismo vendremos a recoger a vuestra gracia. Si me permitís, continuaré con mis piadosos ejercicios. Adiós, primo. Adiós, gentiles amigos.
Amable Ana, duquesa de Gloucester. Bien hallada. Dios conceda a ambas de vuestras gracias, felicidades y dichosos días. Como igualmente a vos, querida hermana. ¿Vais muy lejos? No más que a la torre. Y a lo que presumo, con las mismas intenciones que vosotras. Gracias, hermana. Entraremos todas juntas. Buckingham, ¿cómo están mis niños? Bien, 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 bien. Se encuentran bien. Pero no puedo permitiros la entrada a la torre. El rey lo ha prohibido. ¿El rey? ¿Cuál? ¿Qué rey? ¿Qué rey? Me refiero al Lord Protector. El cielo le proteja de este título real. ¿Puesto una barrera entre mis hijos y yo? Soy su madre. ¿Quién me podrá impedir que los vea? Yo soy la madre de su padre. ¡Quiero verlos! Yo soy su tía por alianza y su madre por cariño. Así pues, conducidme ante ellos. Te cargo con tu falta y asumo tu oficio bajo mi responsabilidad. No puedo, señora, no puedo, no puedo. Y sin juramento no puedo permitiros la entrada a la torre. Debéis presentaros inmediatamente en Westminster para ser coronada allí como esposa del rey Ricardo. Vaya, toque lo que te dé y me toque tuya. Cortar el lazo de mi corpiño. Para que pueda latir mi oprimido corazón. O voy a desvanecerme con esta mortal noticia. La muerte y la destrucción ladran en mis talones. No hay manera de alejarse de este matadero. Mechalunk. Moriremos todas. Víctimas de la maldición de Margarita. Ni madre, ni mujer, ni reina reconocida de Inglaterra. Señora, no nos demoremos más. Y yo seguiré contra mi voluntad. Plegué a Dios que el borde redondo del áureo metal que ciña mi frente sea un hierro candente que me abrase el cráneo, que me unjan con un veneno mortal y que expire antes de que se pueda decir Dios salve a la reina. Cuando ese reptil vino a mí, en el momento en que yo acompañaba el cadáver de Enrique, cuando tintas aún sus manos con la sangre de aquel ángel que fue mi primer esposo, y del santo difunto que entonces acompañaba llorando. Cuando, como digo, fijé mi mirada en Ricardo. Este fue mi juramento. Maldito seas, exclamé, por haberme condenado tan joven a una vieja viudez. Y que cuando te cases,
el dolor se asiente en tu lecho y que tu mujer, si hay alguna tan loca, sea más desgraciada por tu vida que tú me has hecho desgraciada por la muerte de mi querido esposo. ¡Ven! Antes de que pudiera terminar esta maldición en tan corto espacio de tiempo, mi corazón de mujer se dejaba cautivar estúpidamente por sus melifluas palabras. Y desde ese instante, privó a mis ojos del reposo, pues jamás una hora en su lecho he gozado del dorado rocío del sueño sin que me hayan despertado continuamente sus horribles pesadillas. Sé que me odia y quiere desembarazarse pronto de mí. Pobre corazón, compadezco tus penas. Adiós, tú que tan tristemente acoges tu grandeza. Ve a Ricardo, y que los ángeles bondadosos te acojan. Ve tú al santuario, y que los santos pensamientos te consuelen. Yo a la tumba, donde la paz y el descanso reposen conmigo. ¡Piedad! ¡Vetustas piedras de estos tiernos infantes! ¿A quien la envidia aprisionó en vuestros muros? ¡Cuna cruel para tan preciosos seres! ¡Ruda y salvaje nodriza! ¡Tratad bien a mis niños! Yo la tumba, donde la paz y el descanso reposen conmigo. Se sienta tan alto. Pero estas glorias vivirán solo un día o serán duraderas y podremos regocijarnos con ellas. Que persistan y duren para siempre. Oh. Dios. Ahora quiero probar si tú en efecto eres oro de buena ley. El joven Eduardo vive. ¿Comprendes ya lo que quiero decirte? ¡Hablad, mi queridísimo señor! ¡Vaya, pa' que yo digo que quisiera ser rey! ¡Lo sois, lo sois! ¡Soberano tres veces ilustre! ¡Va! ¿Soy yo rey? Sea, pero Eduardo vive. Así es, mi gracioso señor. Primo, antes no acostumbrabas a ser tan lento. Deseo la muerte de vos, bastardos. Vuestra gracia puede hacer su gusto. Eres todo hielo. Tu afecto se enfría, contéstame. ¿Consientes en sus muertes? Dadme algún aliento, unos
unos instantes de reflexión antes de daros una respuesta definitiva. ¿Veis, Lord Catesby? Buckingham logrado su ambición, se hace circunspecto. ¿Conoces acaso a alguien que dejándose tentar por un oro corrupto realizara una secreta misión de muerte? Mi buen lord, conozco un hidalgo descontento cuyos humildes recursos no están a la altura de sus pensamientos. Lo que más le importa en la vida es el oro. Y no dudo que le determinará a hacer cualquier cosa. ¿Cuál es su nombre? Tyrrell. Lo conozco. Es hábil y astuto. Buckingham no será más el confidente en mis intentos. Catesby, traed a ese individuo y haced correr el rumor de que Ana, mi esposa, está gravemente enferma y a punto de morir. Yo daré la orden de que permanezca encerrada. Es preciso que me case con la hija de mi hermano, o mi trono tendrá la fragilidad del vidrio. Degollar a sus hermanos y luego desposarme con ella. Oh. Incierto camino de ganancias, pero he ido tan lejos en la sangre que un crimen lavará a otro. ¿Es Tyrrell tu nombre? Jaime Tyrrell. Y vuestro más obediente súbdito. ¿Lo eres de veras? Ponedme a prueba. ¿Te resolverías a matar a un amigo mío? Como os plazca. Pero mejor, quisiera matar a dos enemigos. Será entonces lo que hagas. Dos mortales enemigos, contrarios a mi reposo y turbadores de mi dulce sueño. Eso es lo que deseo encomendarte, Tyrrell. Hablo de los bastardos que están en la torre. Procuradme los medios de llegar hasta ellos y yo os libraré pronto del miedo que os inspira. ¿Has entendido la música? Escúchate, que acércate y aplica los oídos. No hay que hacer más que eso. ¿Me dices que esto ya está hecho? Te estimaré y elevaré en dignidad. He reflexionado acerca de la última petición que me habéis dirigido. Bien, dejemos eso ahora, amable Buckingham. Hay que vigilar a Stanley. Sea mío. Reclamo ahora la recompensa por la cual empeñasteis vuestro honor y vuestra palabra, el condado de Hereford y todos sus bienes muebles. Hay que vigilar a su esposa también. Nuestro enemigo Richmond puede comunicarse con ella. Milord, vuestra promesa relativa al condado. ¿Qué hora es? Me tomo la libertad de recordar a vuestra gracia lo que me ha prometido. Bien. ¿Pero qué hora es? Van a dar las 10. Déjalas dar. ¿Y por qué dejarlas dar? No me encuentro hoy en vena de generosidad. Es a ver si puedo contar con vuestra promesa o no. Me estás importunando. No estoy en vena. El amor o la traición. Pero no, no, esa no es la elección. Tú me pagas. Me pagas todo lo que te he dado a lo largo de mi vida con semejante desdén. ¡Para esto no te he hecho rey!
Mi honor no aguanta tanto deshonor. No. Se me escapa el dolor entre los dedos y no tengo otra salida que morir matando. La muerte es una vieja trampa, sí. ¡Hoy me resulta nueva! Casi sin haberme dado cuenta, me he convertido en un títere homicida. Bien. Cambio de bando. Seguiré matando. El acto sangriento y tiránico ya se ha cumplido. La acción más infame, la matanza más horrible de que esta tierra jamás se ha hecho culpable. Dos perros enfurecidos contraté para realizar esta acción de feroz carnicería. Y aunque malvados y sin alma, llenos de ternura y dulce compasión, lloraban al hacerme el triste relato de su muerte. ¡Dios! Decían, mientras se abrazaban con sus brazos inocentes, sus labios parecían cuatro encantadas rosas sobre el mismo tallo que se besaban la una a la otra. Sobre la almohada reposaba un libro de oraciones que por un instante casi nos hizo cambiar de idea. Y aquí, uno de los villanos paró. Y continuó el otro. Así. Vemos estrangulado la obra más perfecta y delicada de la naturaleza que existió a principios de la creación. ¡Tierra! Y ambos se alejaron con la conciencia abrumada de remordimientos hasta el punto de no poder ni hablar. ¡Y así los dejé! ¡Para traer la noticia al sanguinario rey! Bravo, Terán. Bravo. Soy dichoso con tus noticias. He terminado la estirpe heredera de Clarence. Los hijos de Eduardo ya duermen en el seno de Abraham. Y Ana, mi esposa, ya ha dado las buenas noches a este mundo. Ahora, sabiendo que Richmond, el bretón, tiene cierto interés en la hija de mi hermano Isabel, voy a hacerle yo la corte como un galante y favorecida enamorada. ¡Milord! ¡Malas noticias, Milord! Richmond se hace poderoso y un desconocido va a fijar. Sostenido por los atrevidos habitantes de Gales, entra en campaña. Richmond me preocupa más que Buckingham, sus turbas improvisadas. ¡Partamos! Hay que abreviar cuando los traidores se lanzan a la batalla. ¡Batalla! Al fin la prosperidad toca ya su madurez y caerá en las fauces podridas de la muerte. He vagado secretamente por estos lugares para presenciar la ruina de mis enemigos. ¡Soy testigo de su siniestra iniciación! Parto a Francia, esperando que lo que queda sea amargo y rebosante de tragedia. Margarita,
Tú profetizaste que llegaría un tiempo en que imploraría tu auxilio para maldecir a ese deforme lagarto del clóster. Y te llamé entonces pobre esbozo de reina. Te llamé vano alarde de mi esplendor. ¿Dónde está tu esposo ahora? ¿Dónde tus hijos, tus hermanos? ¿Dónde tu alegría? Tú usurpaste mi lugar. No habrías de usurpar la justa proporción de mi dolor. Adiós, esposa de John. Y reina de tristes infortunios. Si a un mundo de esta categoría no lo parte un rayo, es que ya no funciona ni la historia. ¡Yo! Debiera haber cerrado el paso por todos los crímenes que has cometido. De oro a esa frente, en donde si la justicia fuera justicia, debería escribirse con un hierro candente el asesinato del príncipe, dueño de esa corona, y la muerte feroz de mis pobres hijos y hermanos. Dime, miserable criminal, ¿dónde están mis niños? ¿Dónde está tu hermano Clarence? ¿Dónde están tus hijos? ¿Tus sobrinos? ¿Dónde el noble Rivers y sus pares? ¿Dónde el caballeroso Hastings? ¡Que se toquen marchas! ¡Que se batan los parches! ¡Tambores! ¡Que cierren hoy nuestras triquiñuelas de mujeres increpándole la querida del Señor! Tiene calma, hablando con mesura. Ese es tu mi hijo. Sí, gracias a Dios, a mi padre y a vos. Tengo esperanza. La esperanza también es miedo. Sí, madre, la esperanza es el miedo con buena cara. Pero sé breve que tengo prisa. ¿Tanta prisa tienes? Yo te he esperado, bien lo sabe Dios. Entre tormentos y agonía. Madre, noche es el día. Hasta que verte no consigo, día y noche, que soñando estoy contigo. ¿Mientes? ¡Mientes! ¡Tú has venido a esta tierra para hacer de ella mi infierno! El nacimiento ha sido para mí una carga abrumadora. Irritable y colérica fue tu infancia. Tus años escolares, salvajes y furiosos. Tu adolescencia irrespetuosa. Tu edad madura. Falsa. Sanguinaria.
eres un gusano aprestado que todavía con él. Si soy mortificante a vuestros ojos, dejadme marchar. Óyeme una palabra, porque jamás volveré a verte. O perecerás por la justa voluntad de Dios antes de regresar victorioso de esa guerra. O yo moriré de vejez y dolor. Y jamás volveré a verte. Vaya pues contigo, mi más abrumadora maldición. Que pese sobre ti en la batalla más que la armadura con la que te vistas. La vergüenza que acompañó a tu vida te seguirá a tu muerte. En este momento, has dejado de ser mi hijo. En cuanto a mis hijas, Ricardo, serán religiosas consagradas a la oración, no llorosas reinas. Por tanto, no atentes contra sus vidas. Tenéis una hija llamada Isabel, virtuosa y bella, graciosa y llena de majestad. ¿Y debe morir por eso? ¡Déjala vivir y yo corromperé sus costumbres manchando su belleza! ¡Todo! ¡Todo lo que poseo lo quiero entregar a esa hija vuestra, la que amo con un afecto fuera de mí! Tengo intención de hacerla reina de Inglaterra. ¿Tú? El hombre que asesinó a sus propios hermanos y sobrinos. El que se deshizo de su propia esposa. ¿Cómo podrías enamorarla? Eso es lo que quisiera aprender de vos. Pues dile. Que fuiste tú quien mató a sus tíos Clarence y Rivers. Y que luego, por amor hacia ella, asesinaste a su buena tía, Ana. Os mofáis de mí, señora. El hombre comete algunas veces acciones de las que más tarde tiene que arrepentirse. Si he arrebatado el reino a vuestro hijo, quiero, en reparación, entregarlo a vuestra hija nombrándola mi esposa. Engendraré en vuestra hija una estirpe de vuestra sangre, nietos que serán el consuelo de vuestra vejez. El nombre de abuela no es menos dulce que el tierno de madre. ¿Qué? Aún nos quedan hermosos días por vivir. Ve pues a buscar a esa hija vuestra. Enardece su tímida juventud, prepara sus oídos para escuchar los juramentos de un enamorado. Inflama su tierno corazón con el deseo de la dorada soberanía para que yo, cubierto de guirnaldas, conduzca a tu noble hija al lecho de un vendedor. Mostradle esta alianza. Decidle que el rey que puede ordenar suplica su amor eterno. ¿Pero qué duración tendría para ti la palabra eterna? Lo que dura es su majestuosa vida.
Decidle que yo, su soberano, soy su humilde súbdito. Pero ella, vuestro súbdito, aborrece semejante soberanía. Anunciarle la, mi amorosa proposición en términos sencillos. Es imprudente anunciar con sencillez lo que no es honrado. No, vuestras razones son demasiado superficiales y vivas. Mis razones son demasiado profundas y muertas. Pobres hijos míos, de lo profundo de sus tumbas demasiado muertas. No, no toquéis más esa cuerda, señora, eso ha pasado. Le tocaré hasta que se rompa la de mi corazón. Pues por San Jorge y mi corona. Has profanado el uno y usurpado la otra. Juro por la muerte de mi padre. Le deshonraste con tu vida. ¡Juro por mí mismo! A ti mismo te has envilecido. Juro entonces por Dios. Has matado incluso a Dios cuando matabas a mi pobre hijo. Ahora es pasto de los gusanos. Que el día no se torne la luz, ni la noche su descanso, que yo mismo, a mí mismo, me confunda y con el más puro amor y los más santos pensamientos no dirijo mis votos a tu noble y bella hija. En ella reside mi felicidad y la tuya. Sin ella veo caer sobre todos la ruina y el caos. Todo esto solo se puede evitar con su amor. Por tanto, querida... Madre, pues es así como debo llamarte. Sed ante ella el abogado de mi amor y no os opongáis en modo alguno a tan grandes proyectos. ¡Demonio! Para el bien. Es mi voluntad convertirte en madre dichosa. Iré. Frágil mujer, al fin. Sin sexo, imbécil. Pronta de perdonar. Rata, ¿por qué? Me lo debes. 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 Te espero. Rata, ¿por qué? Me lo debes. Te espero. Rata. Mañana. Durante el combate, acuérdate de mí, tu hermano sanguíneo. Ahogado en un vino nauseabundo y que tu espada caiga inerte. Desespérate y muere. ¿Por qué? Medita en Lord Rivers. Desespérate y muere. Rata. Medita en Lord Hastings. Desespérate y muere. Me lo debes. Ricardo, tu esposa, tu infortunada esposa que nunca durmió una hora tranquila contigo, viene ahora a colmar tu sueño con perturbaciones. Medita en mí mañana durante el combate y que tu espada caiga inerte. Desespérate y muere. Así que... ¡Dame un caballo! Oh, cobarde conciencia, cómo me afliges en la hora de la medianoche mortal. Tengo miedo de mí mismo. Aquí no hay nadie. Ricardo ama a Ricardo. Eso es, yo soy yo. ¿Hay aquí algún asesino? ¡No!
huyamos, pues. Como de mí mismo. Todos los crímenes diversos cometidos bajo todas las formas acuden todos a acusarme gritando culpable. ¿Qué? ¡Culpable! ¡Debes! ¡Culpable! ¡Rata! ¡Culpable! ¡Pero! ¡Calla! No es más que un sueño. ¿Qué noticias traes? Richmond está en el mar. Conjeturo que requerido por Buckingham y otros se ha hecho a Inglaterra para reclamar la corona. ¿Reclamar la corona? ¿Está vacante el trono? ¿Ha muerto el rey? ¡El imperio sin poseedor! Temo que te reveles si te pasas a él. No desconfiéis de mí, Wellon. Pues ni fui, ni seré traidor. Demostrádselo entonces. Id y reunid a vuestros hombres. Pero dejadme en rehén a vuestro hijo por instante. Mirad que me seáis fiel, o la cabeza de vuestro hijo no estará segura. Obrad con él. ¡Según muestre mi fidelidad! ¿Qué? ¡Exeter! ¿Qué? Se ha levantado la voz y a cada instante se unen grupos de competidores a los rebeldes cuyo ejército cada vez se hace más numeroso. Suficiente. Solo sabéis lanzar gratidos de muerte. Desaparece. Desaparece hasta que traiga mejores nuevas. ¡Un instante! Por piedad, mi soberano, duque de Buckingham, ha sido hecho prisionero. Esta es la mejor noticia. Aunque la de que el conde de Richmond se acerca con fuerzas imponentes es dura, no debe ocultarse. Mientras razonamos aquí, se puede ganar o perder una real batalla. Hay que ser prontos en la estrategia. ¡Stanley aún ahí parado! Estúpido idiota, no podemos fiarnos de él. Han contado 6 o 7 mil hombres entre los traidores. ¿Y qué? Nuestro ejército es 3 veces mayor. Además, el nombre del rey es un baluarte inexpugnable del que carecen los adversarios. ¿Qué hora es? La de cenar, mi hermano. No, no quiero cenar esta noche. Dadme tinta y papel. A eso de medianoche vuelva a mi tienda y ayúdame a armarme. Ahora, déjame solo y escoge centinelas de confianza. Sí, mi lord. Solicito a vuestra gracia una espada. Lo hecho no puede reparse, primo. Yo aquí me santiguo. Para evitar la censura del mundo. Milord. Bien. Milord. ¿Qué? Milord. ¿Qué? Las tropas de Lord Stan harían mejor función apostadas frente al mar. ¿Cómo? ¿Aún te atreves a pronunciarte? ¿Pudiste poseer tierras? Vivir feliz, y aún así, ¿preferiste mostrarte frío ante mis deseos?
Por San Jorge, que tu audacia no te privará de tu destino. Es este el día en que moriré. Moriré víctima de la perfidia del hombre en el que hubiera depositado la mayor confianza. Ese hombre no confía más en vos, vete al infierno. Oh, sí, sí. Ese Dios todopoderoso de quien yo me burlo ha hecho caer sobre mi frente el efecto de mi hipocresía. Del mismo modo cae con todo su peso sobre mi cabeza la maldición de Margarita. ¡Vamos! ¡Vamos! Mátame ya. El crimen es castigado por el crimen. Y la infamia, juzgada por la infamia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátame ya! ¡Milor! ¿Quién está ahí? ¿Qué es, Ben, Milor? ¡El gallo tempranero de la aldea ha saludado dos veces a Aurora! ¡Y nuestros amigos están de pie! ¡Y se abrochan sus armaduras! ¿Crees tú que nuestros amigos no serán fieles? Sin duda alguna. ¡Milor! ¡Por San Pablo apóstol! Las sombras de esta noche han aterrado más el alma de Ricardo que pudieron hacer los 10.000 soldados de carne y hueso y a toda prueba de armas y conducidos por ese imbécil de Richmond. ¿Qué se comenta acerca de Richmond? ¡Que nunca conoció el oficio de armas! Dice la verdad. Aún no está cercano el día. El cielo frunce el ceño, ¿eneblina nuestras tropas? Es el sol hoy. ¡Hoy! ¿Y qué me importa a mí más que a Richmond? Pues los mismos cielos que me miran con enojo a mí la miran igualmente a él. No, 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 lo clavan contra tirano. ¡No, loco, no, no! Apaga tu conciencia. No ¡a las armas! ¡Milón! ¡A las armas! ¡Pronto! ¡El enemigo cubre la llanura! ¡Mira! ¡A Duque de Norfolk y a los Stanley, que acudan prestos con sus tropas! ¡El ímpetu de nuestro brazo será nuestra conciencia y nuestra espada la ley! ¡Vamos! ¡Y recuerda que vamos en el frente! ¡Un racimo de vagabundos y limones! ¡Este es el reto! ¡Que el duque de espanto la moverse este con la estrella de nuestra lanza! ¡Excelente, señor! ¡No esperéis que haya de venir! Pues su hijo se ha quedado sin cabeza. ¡Ya! La historia sigue funcionando, aunque la muerte se burle de nuestras preocupaciones. Cada escalón, cada paso hacia el poder están marcados por la mentira, la muerte y la traición. Cada paso hacia arriba, hacia el hombre más débil. Mi patria se ha vuelto loca, se ha desgarrado en dos. El hermano contra el hermano, el padre contra su hijo. Enmohece altísimo, señor, el hierro de los traidores que quieran traernos de nuevo estos sangrientos días. Agradezco a Dios que la historia no se haya detenido. Que las generaciones siguientes se unan para siempre.
trayéndonos una paz de dulce mirada y días prósperos y felices. El poder es un entierro prematuro. Lo he tenido. Y lo sé. Ya no más batallas entre rosas blancas y encarnadas. Nuestra tierra sucumbe a lo peor de la nefasta condición humana. ¿Es este el carácter trágico de la historia? ¡No! Es el hombre que no puede dejar de matar. La historia sigue funcionando. Sí. Yeah.
Scott.